¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a PBO Digital. Ese es el resumen de las noticias. Paños fríos. Úrsula Letona le pide prudencia a Rosa Bartra tras llamar inepto al presidente Martín Vizcarra. Rosa Bartra, parlamentaria de Fuerza Popular, tuvo gruesos calificativos para el presidente de la República, Martín Vizcarra, por un presunto intento de confrontación con el legislativo. Envían oficio a Salaverry para que priorice casos de Lescano y Foronda. La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, envió un oficio al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, para que priorice las denuncias contra los congresistas Johnny Lescano de Acción Popular y María Elena Foronda del Frente Amplio. El primero, por presunto acoso, y la segunda, la representante de la izquierda en el Parlamento, por contratar a una terrorista en su despacho. En Villa El Salvador, policía incautó 26 millones de soles falsos en una vivienda. Delincuentes se dedicaban a la falsificación de billetes de 20, 50, 100 y 200 soles, especialmente de esta última denominación. Detrás de la fabricación, acabado y distribución está un clan familiar. A los policías les sorprendió el excelente nivel de acabado de los billetes falsificados. Y en Huánuco, 9 muertos y 10 heridos deja caída de una pared de templo evangélico. Un total de 9 personas fallecidas y al menos otras 10 heridas luego que una pared de un templo se desplomara y aplastara a los asistentes. El hecho ocurrió en el distrito de San Pedro de Chaulán, en la mencionada región. Ese fue el resumen de las noticias aquí en PBO Digital. Hoy es el día en que la fe y el sudor reclamarán lo que te mereces. Hoy te conviertes en dueña de tu lote. Sin cuota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando al Perú.